con las manos. ¿Quién para rescatar? Se la ganan a Vázquez. Desde ahí le va a pegar. ¡Toque! La rescata Miazga en el fondo. ¿Y ahora para quién? ¡Oh! ¡Ahora sí! Ay, ¡viene Bachi! ¡Pégale! ¡Desde ahí pégale! ¡Desde ahí ¡golazo! 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 Acosta, el capitán la mandó a guardar, no pudo Coronel alejar el peligro y es 2-0 el 35. La veía venir, Rodo, por eso es que empecé antes de que llegara a los pies de Acosta. Ay, 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 ay. Y cuando vi que la deja botar el defensor y le va a quedar alta y viene la presión por parte de un futbolista de Cincinnati, dije, esta ya se les complicó. Lo que pensé es, van hacia afuera. Pero comete todavía un error, que es querérsela regresar de cabeza a su arquero desde medio campo casi. Sí, no. O sea, necesitaría estar el arquero 10 metros fuera del área para poder llegar a esa pelota. Ahí te va. Su compadre Doca. Claro, pero tiene 11 rivales para darle la pelota y justo se la va a dejar en el pie a Lucho Acosta. ¿A quién? Es clarísimo que iba a terminar esto de esta manera, porque por más de que esté sentido, como hablábamos, que no estaba en plenitud física, pero justamente ahí en el rebote, mire a quién le queda, arco vacío, no necesita incluso ni darle mucho vuelo, era solamente acertarle al arco y Acosta tiene realmente un guante en el pie derecho, fácil fue para él. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.